Yo estaba a las 5 de la mañana en casa. Cuando fui a entrar a la casa, a buscar la llave de la casa, yo salí de un pronto. Cuando salí, ya mi mujer no estaba ahí. Entonces, en la mañanita, ya eso de las 7 y media a 8, casi a las 9 de la mañana, fui donde uno que sabía dónde estaba el motor mío. Yo le expliqué a él que dónde está el motor mío, que yo le daba algo. Y él me dijo, no, ahí está en un punto de la colina. Ellos quieren 7 mil pesos para poderte resolver eso. Y yo le dije, pero está bien entonces, si ellos quieren 7 mil pesos, está bien. Agarré, vine para acá, para el cuartel, me monté con Tineo y Tineo fue allá, me recuperamos el motor a los par de minutos, que ellos sabían dónde estaba el motor mío. No me sé el nombre de él. Él vive ahí, vive mucho más para abajo de mi casa. Es vecino, pero yo no lo conozco, porque son gente, tú no entiendes, son gente. Su moto, negro. Yo le dejé la llave puesta sin querer, para salir rápido de una vez. Cuando yo una vez se lo llevaron. Eso fue como a las 5 y pico de la mañana, del día 1 de enero. Claro, hay que ponerse para esto, porque es que no podemos estar en un pueblo donde nada más se vive de esto, nada más de robar y robar. Y que vamos a tratar de hacer lo que más posible. No, 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 yo no le di cuarto a nada. Yo fui una vez con Tineo y Tineo me dijo, no le di cuarto a nadie, vamos a ir allá mismo. Y fuimos con Tineo y una vez Tineo se recuperó el motor. Él estaba llorando, gritando, que él no sabía de eso, que él simplemente estaba haciéndome una ayuda y que cosas de eso. Sí, claro, él sabía dónde estaba. Y entonces yo le dije a él, pues si tú sabes, entonces déjame yo tranquilamente. Fui a mi casa callado, lo dejé que se fueran de ahí del pueblo. Después se fue en todo el mundo. Ahí agarré, me fui a pie y vine aquí al cuartel. Entonces mismo Tineo me dijo, ¿qué te pasa? Y yo, tengo un problemita, me roban el motor. Ah, pues vamos, venga, tú sabes quién fue que te lo robé. Yo dije, una gente sabe dónde está el motor mío. Entonces ahí Tineo de una vez recuperó unos cuantos motores robados también que tienen por ahí. Y el motor mío. Sí, están presos los dos.